Es la pausa respiratoria durante el sueño que se produce mientras una persona duerme profundamente. En función del número de apneas, se puede graduar como leve, moderado o severo, muy severo. De realizar este tipo de valoración, se encargan en la unidad del sueño que estudia este tipo de patologías respiratorias. Lo que hacemos son diagnóstico de apnea de sueño, incluso de otros trastornos del sueño con base neurológica. Para la detección de esta patología, la unidad lleva a cabo una serie de pruebas diagnósticas denominadas polígrafías y polisomnigrafías, que incluyen un estudio encefalográfico para proceder al tratamiento que permita controlar la enfermedad. Desde aquí lo que hacemos es programar no solo el diagnóstico, sino también el seguimiento de esos pacientes, de tal forma que entre nuestras funciones está la de comprobar el cumplimiento del tratamiento. Son varios los síntomas que se presentan en este tipo de enfermedad. Los más llamativos son los ronquidos mientras el paciente duerme y la somnolencia diurna que se presenta en situaciones activas. La responsable de esta unidad incide en la necesidad del control de las apneas, dadas las consecuencias que acarrean. Debut de pacientes normotensos que debutan con tensión alta puede generar también el debut de diabetes mellitus, pero quizás lo más llamativo son eventos cardiovasculares importantes, y con ello me refiero a un paciente mal controlado, que tiene mal control de la apnea o no se le ha diagnosticado, no lo consulta, puede tener infartos cardíacos, infartos cerebrales. Esta consulta puesta en marcha hace más de un año responde a una necesidad observada tras comprobar que al menos 4 de cada 10 pacientes derivados desde atención primaria al servicio de neumología estaban relacionados con este tipo de enfermedad, que a pesar de ser de las más prevalentes, es aún una desconocida. Gracias.